hay otra forma de bajar? Yo utilizaré estos cables. Tú pon en marcha el ascensor y nos vemos abajo. Yo no soy ingeniero. ¡Prueba a pulsar el botón! Calibrando carga útil. Espere. El transporte se reanudará en unos instantes. Reanudando operaciones. Manténganse a distancia. ¡Ay, Sage! ¡Echa el freno! Lograr que te maten no solucionará nada. Norton tenía razón en algo. Este viaje es solo de ida. Y si voy a morir en esta bola helada, me llevaré a Danny conmigo. Thank you.
creímos que era la respuesta, pero nos equivocamos. Aún es el origen de la locura. Devolvéndonos a la vida, apagadlo. Son sus llamadas de auxilio, llamadas a la acción. Y nosotros somos los necios que las escuchamos.
¿Dónde están todos? Muertos. Isaac Clarke se cargó al resto. ¡Pues pide refuerzos por radio! ¿Y cómo llegarán? Abriremos los sistemas de ventilación desde aquí. ¡Abrid un camino para las naves! ¡Andando! Isaac, ¿estás bien? Carver, está aquí. Se dirige a la máquina. ¿Puedes alcanzarlo? Lo intento. Trata de llegar a la ciudad. Nos reuniremos en el camino.
La luna deforme en órbita es lo que controla las efigies. Es el estado final de estas criaturas, o más bien, lo habría sido. Me explico, los nativos de este planeta construyeron una máquina que congeló la luna medio formada. Pero eso no bastó. Incluso medio formada, la señal de la efigie de la luna habla a las demás efigies. Y la cosa no acaba ahí. Hay una red de lunas hermanas en el universo. A medida que cada una se completa, se conecta a esta red y alerta a las otras. Si esta luna se completa, sus hermanas vendrán en busca de alimento. Pero hay una esperanza. Los nativos nunca terminaron de configurar la máquina. Su objetivo no era solo congelar la luna, era destruirla. Necesitarás el código. Es la llave para desbloquear esta máquina y reconfigurarla. Si estás aquí para ayudar, sigue mi rastro hasta el corazón de la máquina y acaba con esta pesadilla. Carver, ¿has oído eso? La máquina puede acabar con la luna. Solo necesita la configuración correcta. ¿Qué hay de Danik? No bastará con detenerlo. Necesitamos recuperar el códice. Es la clave para reconfigurar la máquina. Pero Serrano ha impedido el paso con una especie de glifos alienígenas. Buscaré el modo de solucionarlo. Esa será la máquina. Entonces es la hora, ¿eh? Sí. Es la hora. Necesito que me prometas algo. Si no lo consigo, acaba el trabajo, ¿vale? Lo haremos juntos, Carter. Tú y yo. Sí, pero si no... Ayudé a llegar hasta aquí. Y eso basta para que todo esto cuente, ¿no? ¿Que cuente para qué? Para... compensar... todo lo malo que he hecho. Cierra el pico, Carmen. Eres un buen hombre. Aliené a mi hijo. Destrucé a mi familia. A Isaac. Maté a Santos. Haría todo eso un buen hombre. Tus intenciones son buenas. Las cosas no siempre salen como deben. Sí. Oye. Siento lo de él, tío. ¿Y yo? Aquí, quitar los escombros. Mira, es Danik. No es tarde. No hay marcha atrás. Vamos a por ese coche. ¡Vamos! ¡Alta! Estas rutas se unen con la de Danik más adelante. Intenta ralentizarlo. Buscaré otra alternativa. Thank you.
Danny, tienes que parar. Isaac, ¿eres tú? Eres dificilísimo de matar. ¿Eres consciente de ello? Danny, ¿sabes lo de la luna? ¿Sabes lo que es? Parte del milagroso ecosistema, supongo. Está viva, Danny, y hambrienta, y no está sola. Si apagas la máquina, la liberarás. Y no solo despertará a la humanidad, se originará un evento que erradicará cualquier tipo de vida de la galaxia. ¿Cómo puedes dar por hecho que conoces sus intenciones? Tú la temes porque no la entiendes. Danny, escúchame. Danny, ¿me oyes? Maldito cabrón. Arqueólogos y soldados. Lo que les ocurrió aquí abajo los ha servido a todos de advertencia. ¿Qué los llevó a ese comportamiento extremo? A tal depravación y violencia. He confinado los cuerpos en el recinto de almacén. Allí espero encontrar respuestas, no solo sobre quiénes son, sino también sobre el artefacto que descubrieron en las profundidades. Profundas heridas autoinfligidas sobre cuantificadas a los huevos. Me costó mucho arrancarle el artefacto de la querida mano. Entrando en gravedad. Thank you.
dinero. Guerrero. Guerrero. Guerrero.
Thank you.
hacer. Saliendo de gravedad cero.